Erin, pusiste nuestro libro en internet sin mi permiso. No necesito tu permiso. Ese libro carece de cualquier respaldo científico y me hace parecer una loca. Escuché cosas terribles sobre ti. Hotsman trabaja conmigo en el laboratorio. Es una ingeniera brillante. Y muy leal. Nunca te abandonaría. ¿Sabes? Pensé que podríamos tener una conversación adulta, pero parece que no. Erin, si de verdad ya no crees en todas estas cosas, ¿qué hacías buscando el libro? Un hombre vino a verme al trabajo. Dijo que su edificio estaba embrujado. ¿Qué edificio? La mansión Aldridge. Obviamente, es una broma. ¡Oh! ¡Abby, espera! ¡Taxi! ¡Abby! ¡Vamos! Por favor, Abby, retira el libro. Por favor. Bien, de acuerdo. Pero tienes que presentarnos a ese tipo de la mansión Aldridge. Sí, claro. Disculpe, disculpe. Todavía no abrimos. ¿Puedo ayudarla? Hola, estamos buscando a Ed Mulgrave. Quería presentarle a estas personas. Hola. Pero Ed Mulgrave falleció hace 15 años. ¡Ed es un fantasma! ¿Y qué? ¿Y este quién es? Bueno, es su hijo, Ed Jr. Ok, está claro que me refería a él. ¿Qué tal si nos llevas al otro lado de la calle? Tengo que entrar y prepararme. Hagamos la visita. Van a morir ahí. ¿Qué pasó? Yo te diré lo que pasó. Vimos un fantasma. Sí, vimos un fantasma. ¡Vimos un fantasma! ¡Vimos un fantasma! ¡Los fantasmas existen! ¡Los fantasmas existen! ¡Vimos un fantasma y los fantasmas existen! ¡Los fantasmas existen! ¡Los fantasmas existen! ¡Creo en los fantasmas porque acabo de ver uno! ¡Son reales! Confía en tus capacidades y el universo se inclinará ante tu voluntad. ¡Ey, oye! Tenemos un baño atascado en 1843. Por supuesto. Nada me haría más feliz. Erin, lamentamos que perdieras tu trabajo, pero debes ver el vaso medio lleno en todo esto. Es que vimos un fantasma real y ella era hermosa. Hasta que se dislocó la mandíbula y te vomitó encima. Bien, estamos a punto de lograr algo. Todo un descubrimiento. A diferencia de tu universidad, este instituto nos respalda al 100%. ¿De verdad? Solo tenemos que ir arriba y pedir más dinero. Vamos, chicas, creo que podemos hacerlo. Podemos ser las primeras científicas en probar la existencia de lo paranormal. ¡Hey! Ahí está la Erin que recuerdo. ¡Bienvenida! Flacucho y yo iremos a liberar más equipo. Iré a buscar una nueva base de operaciones. Todos aman los martillazos. Lo tomamos. ¡Oh! Es un basurero. Nada que no se arregle con un poquito de pintura y 120 litros de lejía. Cuando se inicie el cuarto cataclismo, los trabajadores como tú serán los últimos en ir a la carnicería. Así que aprovecha tu tiempo extra. Eres todo un derroche de alegría, ¿no es así? Que tengas un buen día. Con tu yo chiflado. ¡Guau! Me pregunto qué tren irá a tomar. ¿Va por las vías? ¡Ay, cielos! Vengo por el trabajo de recepcionista. ¡Contratado! ¡Genial!
Perdón. Hola, señora. Si está esperando para llevar, tiene que esperar abajo. La revista estaba aquí, así que no sé. Pensé que podría ser la sala de espera. Además, me persiguió un fantasma. De ese tren. ¡Casi me matan! Lo sé, fue increíble. Bien, ¿y qué piensas? Son solo un montón de trozos y piezas, pero seguro que nada de esto debería estar en el metro. ¿Qué fue eso tan extraño que le dijo aquel tipo a la mujer del metro? Cuatro cataclismo. Me uno al club. El caso es que en realidad no es un club, es un grupo de investigación científica. Y eso lo entiendo. Pero te diré algo. Leo mucha no ficción. Y ustedes son muy inteligentes con todo eso de la ciencia. Pero yo conozco Nueva York. Ya estás. ¡Ah! Ok. Genial. Gracias a Dios. ¿Eh? ¿El teatro Stonebrook? Hay una cabra suelta. Voy a cargar el coche. ¿Son las cazafantasmas? Sí, somos las cazafantasmas. Vapor clase 3. Posiblemente clase 4. Como sea, creo que si dan una vuelta lo encontrarán. Ah, está bien. Sabemos que está aquí en alguna parte. Separémonos y si ven algo, por el walkie. ¡Hey! ¡Encontré al fantasma! ¡Encontramos al fantasma, Holtzman! ¡Ajá! ¡Acabamos de atrapar un fantasma! Ah, sí, sí. Metimos un fantasma en una caja. Doctor Hayes, hola. Bienvenido a nuestro laboratorio. ¿Llegó en mal momento? La verdad es que sí. ¿Por qué no llama y pide una cita? Llega justo a tiempo. Vamos a tomarnos un descanso. Siéntese aquí si lo desea. Empecemos con una pregunta fácil. ¿Por qué ustedes fingen cazar fantasmas? Bien, creo que debe verlo. Ok, ¿y van a arriesgarse por él, por ese tipo? ¿A quién le importa si queda o no impresionado? ¡Vamos! ¡Oh, qué lástima! Ya lo verá. ¡No! ¡Ay, por favor! Bueno, fue un auténtico placer conocerlas y saber más sobre su trabajo. ¡Eso dejará moretón! ¡Hay que recuperarlo! Separémonos. Avisen si ven algo. Y si vemos otros fantasmas, asegúrense de cerrarlos. Muy bien, me gustaría recordarle a todo el mundo aquí que en una breve cantidad de tiempo hemos visto varias apariciones malévolas clase 4. Está usando los dispositivos para cargar las líneas ley. Está creando un vórtice. Ok, si pone una de sus máquinas ahí y es bastante grande, será capaz de abrir un agujero en esa barrera. Ok, ¿qué hay ahí ahora? El mercado. Chicas, es el tipo que estaba en el metro hablando sobre cataclismos. ¡Es él! Damas, preparen su equipo y directo al mercado. Thank you.
justo ahí. Sé que te estás divirtiendo trayendo a todos estos fantasmas a Nueva York, pero el punto es que nos gusta el mundo tal como es. Entonces habrán gozado de la dignidad y el respeto básicos a un ser humano que a mí se me ha negado. Por suerte, no soy el único que busca venganza. Cuando esas barreras sean destruidas, un ejército de no muertos regresará a fastidiar a los vivos. Fastidiar a los vivos no suena tan mal. Fastidiar a los vivos, con dolores y tormentos indescriptibles. Creo que la palabra que estamos buscando es apocalipsis. Apocalipsis. Apágalo. Lo que estás haciendo. La policía ya viene en camino. Se acabó. Vas a ir a la cárcel, Rowan. Pues, en ese caso. Adiós. Eso sí fue raro. Ve si puedes apagar esa cosa. Bien. Eso ya está. Aquí abajo huele a salchichas quemadas y remordimientos. El alcalde quiere hablarles. ¡Hey! Ahí están. Siento el lío y el melodrama. Por favor, siéntense. Nosotros tenemos que hacerle creer al público que son un fraude. ¿Qué? El cerebro humano, ¿saben? Tiene sus límites. Si todos supieran lo que está pasando, se desataría el pánico. ¿Qué? Estos caballeros se encargarán que el gobierno haga su trabajo. Muchísimas gracias por venir. Son fraudulentas y peligrosas, francamente. Estas cazafantasmas están sembrando el pánico de forma innecesaria con sus ansias de fama. Nos están tachando de impostoras con delirios. Oye, olvídate de esa gente, Erin. Tienes que sacarlo. ¿Sabes cuánta gente salvaste? Sí, vayamos por algo de comer. Nos vemos mañana, chicas. ¡Los fantasmas existen! ¡Los fantasmas existen! ¡Creo en los fantasmas porque acabo de ver unos reales! Hola, Abby. ¡Abby! Te conseguimos un sándwich para que no te comas los huesos. Ven por tu sándwich. Ven por tu sándwich, por favor. ¿No quieres tu sándwich, Abby? Hola, Abby. ¿Estás bien? Bastante bien. ¿Qué estás haciendo? ¡Mis bebés, no! Hola, Patricia. ¡Chicas! ¡Miren esto! ¿Oh? ¡Oh! ¡Kevin, ven aquí! Nací para hacer cazafantasmas, ¿de acuerdo? Y nada va a detenerme. Eso no es bueno. Gracias por el equipo. Vamos a golpear a ese pobre baboso. Vaya, este es un desfile macabro y extraño. Hice contacto visual.
Reventemos algunos globos. Holtzman, tenías que hacer contacto visual, ¿no es así? ¡Fue sin querer! ¡Siento! ¡Reventarte la fiesta! ¿Acabas de hacer una broma? ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Tenemos! ¡Esto de los globos se nos salió de control! ¡No alcanzó el gatillo! ¡Siempre supe que moriría exactamente así! ¡Ja! Propensa a los objetos puntiagudos. ¿Me extrañabas? ¡Bienvenida! ¿Estoy gritando? Vamos a salvar esta ciudad y a recuperar a nuestro pésimo recepcionista. No vamos a encontrar otro tan guapo. Muy bien, gente, no hay de qué preocuparse. Tenemos todo bajo control. ¡Hola! ¡Ah, valientes hombres y mujeres del sector de los servicios de protección! Quiero verlos... bailar. Son las cazafantasmas. Vamos a darles una bienvenida al estilo Nueva York. Oh. Bienvenidos a los días de gloria de Nueva York. Diviértanse. Si aumentamos el ritmo. De no haberos conocido a ninguno en vida, porque no me gustáis nada. Especialmente tú. Hay que conservar la energía. Venga. ¿Excesivo? Tiene esa máquina en marcha de nuevo. ¡Vamos! ¡Oh, Kevin!
¿Así es como se llama esta cosa? A mí me parece un chet. Es todo suyo. ¿Qué forma prefieren que adopte? Bueno, te diré lo que yo prefiero. Prefiero algo agradable y bonito, como un fantasmita amigable. ¿Esto es lo que quieres? Algo más familiar. Muchas gracias por ser razonable. Esto no está bien. ¿Qué parte de pequeño y amigable no comprendió? ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué es eso, eh? Sí, lo lograste. Oh. ¡Lo hicimos! Eso es. Todos lo logramos. Después de esta serie de eventos, las autoridades siguen intentando comprender lo ocurrido en Times Square y en toda la ciudad. La gran pregunta es, ¿fueron las cuatro mujeres que se autodenominan cazafantasmas las que frustraron el ataque? ¡No! ¡Nunca lo sepamos! Siento llegar tarde. Queremos dar las gracias. Lo cierto es que queremos que sigas estudiando este fenómeno con financiamiento. Ya sabes, tenemos que estar preparados por si acaso. Pide lo que quieras para continuar. Lo que sea. ¿Ah? ¿Lo que sea? Ah, ¡ahora nos entendemos! Pido la segunda planta. No puedes reclamar todo un piso. Ya lo hice. Nada mal, chica fantasma. Gracias, acepto el apodo con orgullo.